chileno. Esto es por el paso a las semifinales del torneo de Kitzbühel, donde Nicolás Massú el año pasado fue finalista frente a otro argentino, a Guillermo Coria. El partido está recién empezando, estamos en vivo y en directo en Deportes 13. Pato Cornejo, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿cómo están ustedes? Como decía Soledad, Mariano Zabaleta y Nicolás Massú. El año pasado, precisamente, Nicolás le ganó a Zabaleta muy fácil, se dio 6-1 en este torneo. Y posteriormente en Roma, este año fue Zabaleta el triunfador ante Nicolás. Y no solamente ha enfrentado a Nicolás Massú, sino que también antes ha jugado con Marcelo Ríos en más de una oportunidad, también con Fernando González. O sea, un conocido nuestro, Mariano Zabaleta, y para qué decir, de nuestros mejores tres tenistas chilenos también. ¿Qué te parece, Rodrigo? Hola, ¿cómo estás? Hola, me parece que es un partido de desenlace impredecible. Por suerte, Nicolás ha reencontrado su mejor tenis en las últimas dos semanas y eso, lógicamente, le hace encarar este partido de manera distinta. Va a tener que jugar su mejor tenis, el viñamarino, para poder dar cuenta de un rival que además viene bastante crecido, porque él, incluso lo decía en sus declaraciones, independiente de lo que está jugando, hoy se siente con una fuerza interior que le permite pelear todos los partidos hasta el final. Fue campeón en Bostad, la semana anterior jugó bastante bien en Stuttgart, ganó un partido, perdió luego estrecho con Albert Costa y acá está otra vez entre los 8 mejores de un campeonato. Bueno, partido al mejor de 3 sets por el paso a las semifinales de Kitzbühel. Estamos en Austria, donde ya lo dijimos, Nicolás Massú defiende la final que logró el año pasado frente a Guillermo Coria. Perdió con Coria y la última vez que se enfrentó a Mariano Zabaleta, Nicolás Massú, fue en las semifinales de Roma, del Master Series de Roma. Este año, en los cuartos de final, ganó Zabaleta 6-1-7-5. Un partido que se ha jugado ya varias veces, comentábamos antes de entrar a esta transmisión. Por Copa Davis también se han enfrentado. Bueno, partido al mejor de 3 sets con tiebreak, donde actuaciones pero tremenda de buenas por parte de Nicolás Massú. Altura aquí en Kitzbühel, no sé exactamente cuántos metros, pero sí corre muchísimo la pelota, lo cual favorece bastante a Nicolás Massú, que resultado en altura siempre ha tenido muy buenos. Bueno, de hecho, Kitzbühel es un centro de esquí, Pato, muy famoso, y sede de Copas del Mundo de esquí alpino. Entonces, uno de los descensos más famosos del mundo es precisamente el de Kitzbühel. Están con bastante altura. Están peleando por el último lugar en semifinales, en el otro lado del cuadro, y ya están Verdasco, que se va a enfrentar a Gastón Gaudio, el campeón de Roland Garros. Rainer Schüttler acaba de asegurar su paso a semifinales al ganarle a Florian Mayer, el alemán, y ahora Nicolás Massú con Zabaleta pelean el cuarto y último puesto en semifinales. Ancha. Sí, un poquito tarde. Pelota encima del cuerpo. Y como la pelota corre, basta con no pegarle en forma correcta y precisa para que la pelota tome otro rumbo. Sirviendo a Nicolás Massú, partido a mejor de 3 sets con tiebreak. Estamos en cuartos de final. Hablaba Sole del triunfo de Gaudio. La verdad es que está inmerso en una racha impresionante. Ha ganado 18 de los últimos 20 partidos que disputó. Recordemos que obtuvo el título en Roland Garros. Llegó a la final en Boston, perdiendo precisamente frente a Zabaleta, y también en Stuttgart, donde le derrotó en el partido decisivo otro compatriota, Guillermo Cañas. Bueno, ya terminando los torneos en canchas de tierra, de ladrillo molido, para comenzarlo en cancha dura en Estados Unidos, hasta llegar al abierto que se juega en Nueva York. Son 2 semanas de tenis y el cuarto y último Grand Slam de este año. Buenísima. Bueno. Qué bien, Nicolás, con la vista fija en la pelota. A la carrera, siempre en movimiento. Estamos repitiendo. Perfecto. Qué buena, qué bien como la engancha. Con bastante top. No tenía otro recurso porque Zabaleta ya estaba yendo a la red.
Era la jugada. Era la jugada. Un game bastante disputado. Dos jugadores que se conocen muy bien, Nicolás y Mariano. Buen servicio, sacando primero con bastante kick, cosa que la pelota dé bastante bote, crearle problema a la devolución a Zabaleta. Zabaleta ganó en su momento Bogotá, fue su primer título. También es un jugador que se adapta bien a las condiciones de altura. Eso fue el año 98. Exacto, y no hay que olvidar que por aquellos años también Nicolás fue dos veces ganador del Challenger de Quito, jugando precisamente en condiciones similares. Además de su final el año anterior en este mismo campeonato, lo que habla de su gran adaptación sobre altura. Lo ha demostrado incluso en Copa Davis, cuando también en Bogotá frente a Colombia. Y en México, en Querétaro, defendiendo al equipo nacional. Punto de juego para Nicolás, para defender su servicio. Todos los de los títulos, tres títulos tiene Mariano Zabaleta. Partiendo por el del año 98 en Bogotá y luego el año pasado en Bastad, reeditando el título este año 2004 en Bastad. Ahí se puede apreciar cómo corre la pelota. Tanto Nicolás como Mariano son jugadores que son muy seguros, que devuelven mucha pelota, que siempre tienen que trabajar mucho el punto. Así que aquí la pelota adquiere una mayor velocidad, entonces su juego crece. Es mucho más agresivo, manteniendo siempre esa regularidad que es una algo característico tanto de Nicolás como Mariano Zabaleta. Iguales nuevamente, sirviendo Nicolás Massú, partido de cuartos de final. Larga. No. A ver. Se va a repetir el salto. Aparentemente por la posición de Zabaleta en la cancha. Hay un overrule. Después de sillas autoriza al lineman. Eso es. Y el punto se repite. Sí, a su estilo, Zabaleta también busca mucho la derecha. Sí, como que tiende siempre golpe. También a colgarse un poco también de la fuerza del otro. Eso lo maneja muy bien él. Por eso fue que siempre le hizo tanto daño a Marcelo, por ejemplo. Me está acordando precisamente claro. De eso. Qué bien, bueno, con que Marcelo tuvo siempre partidos muy, muy largos. Y técnicamente muy bueno. Se agrandaba. Sí. Más paciencia tuvo Nicolás Massú, aguanta bien, mantiene su servicio el jugador chileno. Estamos en cuarto de final, estamos en Kitzbühel, Austria, con Nicolás Massú y el argentino Mariano Zabaleta. Ahí está el score, primer game para Nicolás Massú. Participa y gana la raqueta Babolat Pure Control de Nicolás Massú. Contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos tenistas sudamericanos no ha sido número uno del mundo? A. Gustavo Kuerten. B. Guillermo Coria. C. Marcelo Ríos. Envía mensaje de texto con las letras A, B o C al 1330 o llama al 1-55-600-1330. Mientras más veces llames, más posibilidades tienes de ganar.
Estamos en Deportes 13 en vivo y en directo por el paso a las semifinales del torneo de Kitzbühel, donde Nicolás Massú defiende bastantes puntos, son 210 por haber llegado a la final el año pasado, ya defendió 60 para estar en cuartos de final, y si es que llega a acceder a las semifinales para unirse a Schüttler, Verdasco y Gaudio, serían 110 puntos de ese total de 210 que tiene que defender para mantenerse alrededor del puesto número 13 de la clasificación de la ATP. Grande evolución de derecha al centro, al cuerpo de Zabaleta por parte de Nicolás. No. Un buen servicio, una buena derecha, saca una buena ventaja Mariano Zabaleta. Ahí, perfecto, un stop volley. 15 iguales. Bastante parecido, ¿eh? como trabaja en el punto, la manera de jugarlo, tanto Nicolás como Mariano al igual, trata de sacar bien abierto y de buscar su derecha. Digamos que el torneo rebajó ligeramente los puntos y también los dólares que entrega. El año pasado Nicolás acá fue finalista, obtuvo en aquel momento 42 puntos y 72.000 euros. Ahora el finalista recibirá nada más que 65.000 y 35 puntos para la carrera de campeones. Eso también tiene su correlato en los puntos para el sistema de entrada. Por eso es que Nicolás precisa, si es que quiere defender los 210 puntos, ganar el torneo para tener un margen favorable, porque si iguala su campaña del año anterior, solo cosechará 175 y no 210 como fue su registro el año 2003. Afuera. Sí, gracias. 40 a 30 sirviendo Zabaleta en este segundo game. Tiene esa venda en su muy pegada a la rótula, Zabaleta. Tiene su buen estadio, espectacular. Bueno, es un torneo grande, es un torneo de 64 jugadores. Claro que hay 16 que quedan adelantados en la primera vuelta, no juegan, es el caso de Zabaleta y de Massú. Ambos quedaron libres la primera vuelta. Nicolás ha tenido que ganar solo dos partidos para llegar a instalarse en los cuartos de final y pelear por el paso a las semis. Es el torneo más importante de Austria. Recordemos que en ese país también se juega St. Pölten la semana anterior a Roland Garros, que es un torneo de tono menor en arcilla, pero el campeonato de Viena, que distribuye poco menos de dólares y puntos que este campeonato, también se juega en territorio austriaco. Bueno, Zabaleta tratando de sacar de ritmo de juego a Nicolás, tratando de sorprenderlo, hacerlo pensar en otra cosa. Bueno, ahí va a quedar la marca clarita. Aparecía que rozó la línea, 15 iguales. Así que Zabaleta quisiera no solamente mantener esa regularidad, esa firmeza desde el fondo de cancha, pero también tratando cada vez que puede meterse a la malla
para más bien sorprender a Nicolás. Estoy viendo 15 iguales. Corto. Se nota inmediatamente cuando el movimiento es corto, que la pelota no va a correr, que se va a quedar pegada en la raqueta y que lógicamente no va a avanzar. No va a avanzar bien, no va a ir profunda. Se queda en la malla, 15 a 30. Un golpe bien acompañado tiene otro destino. Va más profundo. Se le quedó, ¿eh? Se le quedó el hombro atrás. Por buscar el tiro ganador, meterle mayor presión a Nicolás. Importante porque un quiebre de servicio en cancha, en altura, lógicamente, es más difícil de recuperar que jugando a nivel de mar. Y no solamente eso, porque son jugadores muy regulares que saben que van a tener que trabajar mucho el punto posteriormente para poder recuperar el quiebre. Porque tanto Zabaleta como Nicolás no son de esos jugadores que tiran todo para la calle. Son jugadores muy regular que trabajan el punto porque no tienen ese tenis tan agresivo de saque y volea o un golpe que sea realmente muy, muy diferente al otro. Pelota larga. Ahora, a mí me parece que el mejor Nicolás tiene mejor derecha que, sí, que Zabaleta. Tiene un recurso más, digamos. Si bien Zabaleta puede ser más parejo respecto de sus dos tiros, cuando Nicolás está prendido, como se dice en la jerga del tenis, con el drive, normalmente termina imponiendo sus condiciones. Y ahí hay una muestra. Bien, buen servicio. Prepara bien, se queda en el lugar propicio. Derecho, punto, 2-1 arriba Nicolás Massú, primer set. Speed Stick se aplica en seco y te mantiene seco. Por eso, con Speed Stick, nada te hará sudar. Absolutamente nada. Bueno, casi nada. Speed Stick se aplica en seco y te mantiene seco. No todos vemos lo mismo. No todos necesitamos lo mismo. Ópticas Rotary Kraus, 90 años conociéndote. Ópticas Rotary Kraus, ve más. Ya está aquí la colección invierno 2004 de anteojos y antiparras. Los modelos más exclusivos de las mejores marcas del mundo. Encuéntralos en todas las tiendas Rotary Kraus del país. Si quieres jugar un partido así de largo, sin quebrarle el servicio a tu desodorante, usa Speed Stick de Menen. Se aplica en seco y te mantiene seco. 2-1 arriba a Nicolás Massú. En el club decimos eso, cuando falla alguien una pelota, le pega con el marco, algo así decimos, Rotary Kraus, le decimos. Me gusta la actitud de Nicolás frente a Zabaleta. A mí me parece que le ayudó mucho el partido de ayer frente a Tomás Berdych,
que es un chico que creo yo en los próximos dos años va a dar mucho que hablar. Tiene recién 18 años, terminó la temporada anterior 113 del mundo, llegó a estar en la semana pasada 67, ha bajado algunos puestos, 74, pero juega muy, muy bien. Se le fue. Es el segundo jugador más joven entre los 100 primeros del mundo, detrás de Rafael Nadal. Ha superado incluso con largueza a Gasquet. Muchos hablan de Gasquet, pero Gasquet está a 120 y este checo está a 74. Sería interesante verlo jugar, ¿eh? Para ver que, cuál es la, cómo se viene el futuro, digamos. Uno los ve jugar y ve un tenis que tiene, que tenga un tenis que pueda seguir progresando. Ahí podemos apreciar cómo le corre más, y ahí demasiado el revés debido a la altura a Nicolás Mazú. Está 40 a 15 sirviendo Zabaleta. El triunfo de Nicolás sobre Berdych fue 7-6, 3-6 y 6-4. Es decir, la diferencia fue un quiebre de servicio nada más en el set final. Spiel. Juego entonces para Mariano Zabaleta, el jugador argentino, que es 31 en el ranking de la ATP. Nicolás Mazú, número 13. Defendiendo hartos puntos Nicolás en este torneo. Y más adelante tendrá que seguir defendiendo otra cantidad enorme. Dos iguales. Primer set, partido de cuarto de final, al mejor de tres con tiebreak. En el camino de semifinales a Mariano Zabaleta en este mismo torneo, y un triunfo muy fácil para Nicolás frente a Zabaleta por 6-2 y 6-1. Paliza. En esta misma cancha, hace justo un año. Claro, el problema fue que después se encontró con el mejor Coria, que venía a llegar a semifinales en Roland Garros, que la semana anterior había ganado Stuttgart. Y esta fue una estación nomás, porque luego se impuso en Sopot y de ahí armó una racha invicta sobre arcilla que se prolongó este año, porque recordemos que este año se mantuvo invicto en Buenos Aires, Monte Carlo, hasta perder la final de Hamburgo con Roger Federer. Claro, y el mejor fue... del mundo, sin duda. Pero claro, la racha de Coria fue imparable en arcilla, y sin duda que su campaña este año en Roland Garros, con la excepción de la final que perdió frente a Gastón Gaudio, argentino también, fue increíble. Todo el mundo apostaba por Coria en esa final de Roland Garros y simplemente sucedió lo contrario. Se apretó mucho, se puso nervioso, y bueno, frente a un Gastón Gaudio bien inspirado. Pero la racha de Coria, incluyendo ese partido frente a Nicolás aquí en Kitzbühel, la final fue increíble. Bueno, se nos perdió un poquito de pantalla. Nicolás está muy, muy atrás con respecto a la línea de base. Le faltó acelerar un poco más los brazos para ese passing shot que él pretendía. Este que viene ahora. ...15-30... Mira dónde está Zabaleta, buscando su derecha. La buscó tanto que se atrapó. Una postura normal, ¿eh?
complica el saque con kick alto. Nicolás lo hace muy bien. Tiene menos alcance al jugar él con revés a dos manos. No quiere dejar la pelota corta en la devolución y por eso lo hace. Ocho. Qué lástima. Qué lástima, le pegó un poquito bajo solamente. Buenísimo. Derecha invertida, espectacular. Mucha potencia. Sobre el revés del jugador argentino. Aquí viene Nicolás, que prepara muy bien. Con el cuerpo en movimiento. No le gustó, ¿eh? 40 a 30. No le gustó a Zabaleta. Sí. Para nada. Punto y game para Masu, que está 3-2 Masu arriba. Primer set. Ando buscando un sillón. Tú te sentás así, pero no suena como. Sino que suena como. ¿Ya? No tiráis la palanca acá, así uno como bacán. Ah, ¿me entendí? Uno sí. Como que usan los gerentes. ¿Sillón a gas? ¡Eso! Hola, ayúdame, por favor. Mira, necesito una cosa plástica que tiene un hoyo. ¿Ya? Y se le entierra algo adentro, pero no sé lo que es. Y después todo va en la pared. Tú no martillas. ¿Tarugo? Sí, eso es. Por favor, necesito de una de esas coisinhas modernas, prateadas, que de un lado sí, sale fría, do otro lado sale quente. Ya me monomando. Obrigada. Porque sabemos lo importante que es para ti que te entiendan. En Easy estamos para ayudarte. Desde que contraté un seguro de vida con MetLife, siento que alguien más cuida a mi familia. Y vivo con la tranquilidad de saber que está protegida por una de las compañías de seguros más grandes del mundo. Con MetLife, anda tranquilo por la vida. Ya está aquí la colección invierno 2004 de anteojos y antiparras. Los modelos más exclusivos de las mejores marcas del mundo, encuéntralos en todas las tiendas Rotary Kraus del país. Participa y gana la raqueta Bubble at Pure Control de Nicolás Masu. Contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos tenistas sudamericanos no ha sido número uno del mundo? A. Gustavo Kuerten. B. Guillermo Coria. C. Marcelo Ríos. Envía mensaje de texto con las letras A, B o C al 1330 o llama al 1-55-600-1330. Mientras más veces llames, más posibilidades tienes de ganar. Ahí muestran la raqueta. La raqueta rota de Zabaleta. Sí. Pero no es muy pronto para quemarse. Era recién el quinto juego. Nicolás lo jugó bien, además. Se ganó un warning ya de entrada. Advertencia. Que no. Porque bueno, yo Zabaleta creo que no es uno de los jugadores que le agrade más a Zabaleta jugar es Nicolás, yo creo. No sé. Y aparte que Zabaleta tampoco se caracteriza por ser un jugador de los más tranquilos del circuito. Bien, lo apura de tal manera que se ve obligado a intentar con una mano ese revés Zabaleta, donde pierde precisión y fuerza. A esa altura quiso bloquear, jugar un slice, ya no tenía más recursos. Y con la preocupación añadida de saber que Nicolás iba camino a la red. Este punto. Este puede ser el game del quiebre, depende de Nicolás.
Drive. ¡No, hombre! Ponerle el juego. Pero claro, hacer algo con más fuerza, más profundidad, con más potencia, que se justifique el error. Claro. O sea, así tú no... dices, si toma riesgo, que lo tome completo. Pero lógico. Que justifique si se equivoca con algo más, más riesgoso, digamos. Morir en la lucha, dices tú. No. Le pegó, pero muy corto, muy apretado, diría yo. Esa es la presión de la cuenta también, de saberse 30 iguales, la tengo para pasar con punto de quiebre. Exactamente. No es lo mismo pegar un drive en el primer punto del juego. Como si estuviera 40-0 abajo, a lo mejor le sale, aunque la cuenta sea adversa. Con una Zabaleta soluciona todo y se queda entonces con su servicio. 6 horas más en Austria, en Europa en general, 6 horas más que en Chile. Acá son las 12:25, ya son las 6:25 de la tarde. 3 iguales. ¿Sienten las campanas cuando cambian de lado? Sí. Las campanas del público, esas son las campanas que les cuelgan en el cuello al ganado, en los Alpes en general, y que se usan mucho para alentar a los deportistas en general. El esquí se usa mucho, también en el tenis. Larga. 15-0. Hay luz y sombra también en la cancha, lo que no es muy cómodo. Sí, pero la pelota se pierde por ahí. Se pierde. Sobre todo con lo rápido que deja el saque, por ejemplo, acá en esta superficie, en estas condiciones. En altura. Qué buena. Qué pelotazo, ¿eh? Qué pelotazo con mucha decisión por parte de Nicolás. Aquí está la repetición. La deja subir. Esa era la derecha del 30 iguales, ¿eh? Aunque esta tenía un poquito más de bote. Vamos, Nico. Muy atento, Nicolás, muy rápido, midiendo claramente las intenciones de Zabaleta. Ya han jugado 6 veces antes, si es que se conocen muy, muy bien. Esta es la sexta, ¿no? Esta es la sexta, sí. Eso indica el registro, pero lo que pasa es que para términos estadísticos no se agrega aquí el enfrentamiento de Copa Davis. Exactamente. Que uno tendría... fue suspendido. Fue suspendido, pero al darse... triunfador a Chile por 5-0, ese fue el veredicto de la Federación Internacional. Uno por extensión podría darle el triunfo a Masu, ¿no? Sí, Masu. 4-3, Masu, primer set. Elegir el deporte como un estilo de vida es un desafío. Requiere horas de trabajo y perseverancia. Esforzarse al máximo para lograr las metas. El deporte es nuestra pasión. Apoyar el desarrollo de los jóvenes, la vida sana y la competencia leal es nuestro desafío. Intégrate. La Católica, un camino al triunfo. Estas empresas comparten nuestro desafío. Para ser el mejor, debes esforzarte para lograr la perfección. Y aprovechar cada oportunidad para mejorar. Kia.
su calidad es consecuencia de esa dedicación. Después del partido, ándate directamente a Jumbo. Aprovecha las Jumbo ofertas y ahórratelo todo. Porque en Jumbo, la calidad no cuesta más. Volvemos a Deportes 3 en vivo y en directo desde Kitzbühel para el paso a las semifinales, para ocupar el último puesto en semifinales. El rival que está esperando al ganador de Massú con Zabaleta es Rainer Schüttler, el alemán. Además le cobraron falta de pie. Bueno, estuvo anteriormente cuando sacaba a Zabaleta, tuvo una buena posibilidad de acercarse a un quiebre de servicio Nicolás Massú, sirviendo Zabaleta, lógicamente, a ver si ahora lo logra. Sobre todo porque en esa pelota del 30 iguales y en la posterior Zabaleta no metió el primer saque. Además. Buen saque. Bueno. Quizás me esperaba también lo de Nicolás, que esté bien pegado a la línea. El segundo revés de Nicolás fue muy bueno. Bueno, así estuvo en el game anterior, sirviendo Zabaleta, Nicolás. Ahí va la mano. Doble punto de quiebre para Massú. Primera vez con puntos de quiebre. Eso es lo que tiene que mejorar un poco. No esperar que la pelota le llegue. Debería salir a buscar esa pelota, cosa que le quedara, al momento del impacto, le quedara un poco más abajo, por lo menos del hombro, entre el hombro y la cintura, o máximo a la altura del hombro. ¡Foul! Muy corto. Muy corto, porque él está tan atrás y con la pelota tan arriba que es imposible mover esa pelota y llegar profundo al otro lado. Sí, se movió un poco tarde ahí. Yo creo que lo tuvo, porque con la derecha, lógicamente, podría haber hecho algo distinto. Se acomodó para devolver con el drive, lo hizo demasiado corto. Bueno, perdió dos oportunidades Nicolás para quebrar. Ahora la ventaja es para el jugador argentino, Mariano Zabaleta. Y afuera. Sí, yo me quedo con esa teoría de que tiene que salir a buscar. Y más
un revés alto por allá, que es el lado más, más el golpe más complicado para ver desde el fondo. Contrata un seguro de vida MetLife y vive con la tranquilidad de estar protegido por una de las compañías de seguro más grande del mundo. Seguros MetLife, anda tranquilo por la vida. Bueno, Nicolás Massú quedó libre la primera vuelta, lo mismo que Mariano Zabaleta, y para llegar a estos cuartos le ganó a Yuri Chukin de Rusia y a Tomás Berdych de Checoslovaquia. Berdych, una de las grandes promesas del tenis, tiene recién 18 años. Corto. Se ve inmediatamente que esa pelota no va a llegar a donde sería conveniente que llegara. Porque la pelota está muy poco tiempo en contacto con la raqueta. Entonces la pelota no corre, no avanza. En consecuencia, se queda en la malla 0 a 15. Bueno, se lamenta, yo creo, todavía de la ocasión desaprovechada en el game anterior, Nico. Oye, han tenido dos, ¿eh? Sí. Pero la más nítida fue la del game pasado. Así que es muy importante que se reenfoque y vuelva o siga sirviendo bien, que lo ha hecho de manera muy correcta a lo largo del partido. Eso es número uno. Eso es lo fundamental. Afuera. Se apuró y metió un contragolpe. Podría haber jugado con spin profundo, haber alargado el punto. Llegó un poco, salió tarde, ¿eh? No llegó bien. Llegó sin poder controlar eso prácticamente. Buen saque. Excelente. Uf. Muy al límite, ¿eh? Demasiado. Es como para realmente ponerse nervioso porque está 15-30. Claro, entonces no es llegar y tomar una decisión. Mira, esa donde picó. Y el segundo drive también muy cerca de la línea. Las dos, prácticamente al máximo. Ahora, Zabaleta también se la ha jugado en momentos de apremio. 30 iguales, 4 iguales. La penita. Bueno. Qué buena muñeca. La dejó bajar bastante, ¿eh? Sí, yo decía que en la medida que esté con confianza con la derecha, Nicolás puede pararse frente a cualquier jugador en esta superficie y tener opción de ganar. En sol y sombra. Así es, estamos en vivo y en directo, dice nuestro director. Así es, decíamos 5-4. No le gusta nada a Zabaleta. Nicolás, que mantiene su saque. Y eso es número uno, lo más importante, ganar el servicio. Y Nicolás lo ha logrado. Ahí está el score. 5-4, primer set. Speed Stick se aplica en seco y te mantiene seco. Por eso, con Speed Stick, nada te hará sudar. Absolutamente nada. Bueno, casi nada. Speed Stick se aplica en seco y te mantiene seco. No
todos vemos lo mismo. No todos necesitamos lo mismo. Ópticas Rotary Kraus, 90 años conociéndote. Ópticas Rotary Kraus, ve más. Ya está aquí la colección invierno 2004 de anteojos y antiparras. Los modelos más exclusivos de las mejores marcas del mundo. Encuéntralos en todas las tiendas Rotary Kraus del país. Deporte UC, la Católica, un camino al triunfo. Horna, Luis Horna de Perú. Gran amigo de Nico, compañero generacional. Ganaron juntos el dobles en Wimbledon, siendo juniors el año 97. Y jugaron dobles también en este torneo. Perdieron en primera vuelta. Larga esa ese revés de Nicolás, ahí lo marca. Esta prácticamente la única superficie donde queda la marca del bote de la pelota y que... La única, Pato, porque en el pasto tampoco... Podría quedar un poquitito más aplastado, pero ni siquiera. 15-0. No. Muy apretado, faltó más soltura, más fluidez. De esa manera la pelota corre. Nicolás, que va a ver el pique de esa pelota, está 40-0 abajo. Se buena la pelota, se la da. Juego Sabalé. Participa y gana la raqueta Babolat Pure Control de Nicolás Massú. Contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos tenistas sudamericanos no ha sido número uno del mundo? A. Gustavo Kuerten. B. Guillermo Coria. C. Marcelo Ríos. Envía mensaje de texto con las letras A, B o C al 1330 o llama al 1-55-600-600-1330. Mientras más veces llames, más posibilidades tienes de ganar. Cinco iguales y sirviendo a Nicolás Massú. Sacó mejor Sabaleta además en el game anterior. Sacó bien. Sí, más primeros servicios. Sacó muy profundo, sacó largo. Le ha pasado a Nicolás cuando quiere cambiar ahí la intensidad, la aceleración de la pelota, empezar a mandar él. Sí, pero ahí estuvo muy poco definido al momento de pegar, porque prácticamente no fue a ninguna parte, ni por la paralela, ni cruzado. 15 iguales. Bueno. Riesgoso, ¿eh? Muy riesgoso lo que hizo Nicolás, porque va prácticamente pegadito a la línea. Y además de revés, de derecha, bueno,
creo que se le hace mucho más fácil, menos complicado a Nicolás, pero de revés... Es que se movió rápido, Pato, fíjate. La cosa cambia. La tomó cuando iba subiendo, solo dio más ángulo. Pelota muy rasante, la de Nicolás, lo que quiere decir que el otro bote viene prácticamente en forma inmediata. Buen gancho. No. Ay, ay, ay. 40 a 15. Hizo bien la pausa también Nicolás ahí porque se encontró con una pelota con otra aceleración. La pelota muerta, digamos. Después del slice defensivo con la derecha de Zabaleta. Yo si creo... te fijas, no le pegó tan duro tampoco. Definió bien. Estuvo muy tranquilo. Que es muy importante que Nicolás te... que no pierda la concentración, que esté muy atento porque Zabaleta para mí es un tipo muy inteligente. A veces se muestra como que está abatido y eso. No, muy abatido. No, Zabaleta es y mentira, es como... Muy acostumbrado está a... escondiendo algo y no hay que confiarse en eso. Muy acostumbrado a jugar partidos muy largos, Pato. Tú viste que levanta los brazos comiendo ese escucha, al fin me sale un derecho, como que no ha sido forzado a que se equivoque, ¿me entiendes? Sí, no sé, yo he tenido la oportunidad de ver muchos partidos de él y esa es la impresión que me deja. 6-5, Nicolás Massú arriba en este primer set. Lo que estabas esperando. Volvieron las Jumbo ofertas al Jumbo. Ven y ahórratelo todo. Ñoquis Jumbo, un cuarto de kilo, 199 pesos. Vienesas naturales Jumbo, un cuarto de kilo, 489 pesos. No te pierdas las Jumbo ofertas y ahórratelo todo en Jumbo. Jumbo, la calidad no cuesta más. Paga con tu tarjeta Jumbo Más y gana más. Desde que contraté un seguro de vida con MetLife, siento que alguien más cuida a mi familia. Y vivo con la tranquilidad de saber que está protegida por una de las compañías de seguros más grandes del mundo. Con MetLife, anda tranquilo por la vida. Renueva tus ambientes en Easy y decora tu casa como a ti más te gusta. En Easy encuentras todo en iluminación, decoración y mucho más. Volvemos a Kitzbühel en un cuadro de 64 jugadores, donde ya hay tres semifinalistas. El primero es Gastón Gaudio, que va a jugar con Verdasco. Fernando Verdasco, de España. Y luego Rainer Schüttler, de Alemania. Está esperando el ganador de este partido entre Massú y Zabaleta. Bueno, Zabaleta, tras el tiebreak, se repite el primer servicio. Se le queda. Lo presionó, lo asustó, le gritó más fuerte Nicolás a Zabaleta. Buscando el revés del argentino, 15 iguales. Y no con cualquier tiro, porque sabe Nico que cuando le pega más planito, Zabaleta se apoya en el golpe y devuelve mejor. En la medida que juega con más efecto, más profundo y con peso, se complica la devolución del jugador de Tandil. Tandilense. Bien.
Dime. No. La pelota que corre mucho más que a nivel de mar. Ahí se de pronto. Demasiado corto. Ahí lo apuró mucho. Ahí ya lo deja. Mal parado. 30 a 15. ¡Ball! Corto. Devolución muy al centro, ¿eh? Le permite a Zabaleta esa devolución al centro, él correrse para buscar su mejor golpe y dejar muy mal, mala posición, sin mucho tiempo a Nicolás para tomar una buena decisión al momento de pegarle a la pelota. Claro. Y llegó el tie break. Era muy expresivo en el día de hoy, ¿eh? Este set que será muy importante para quien. Bueno, es importante para los dos, pero esperamos que sea Nicolás, porque es muy decidor una ventaja de un set, más en un partido a lo mejor de tres. Comienza entonces con el tiebreak Nicolás Massú. Muy buen saque, abierto, profundo dentro del rectángulo. Dos servicios ahora para Zabaleta. Y se le fue. Nicolás, que se desespera cuando las cosas no funcionan bien o cuando pierde una pelota, un error no forzado. Donde busca podría... su desahogo, además ahí hablando con Pato Rodríguez. Uno iguales, segundo saque de Zabaleta. Lo que decías tú, Pato, de pronto podría tomar un poco más de riesgo en la devolución. No, porque si no, Zabaleta, si se la... Digamos que una pelota a mitad de cancha, un jugador de este nivel, no le hace mucho daño. 2-1 arriba a Zabaleta. Estamos en el tie break del primer set. Muy bien. Saque muy abierto, mira cómo maneja el ángulo Massú. Hay que llegar bien acá, pelota corre mucho.
Lo pasó, ¡oh! Se le fue ancha. Menos mal, ¿eh? Sí, porque la pelota aquí, si tú, especialmente cuando le pegas fuerte, si no vas muy pegadito a la wincha de la malla, sencillamente esa pelota va abriéndose y va buscando un ángulo mucho más pronunciado. Y fue lo que ocurrió acá, que le pega fuerte, tenía que haber sido mucho más preciso. Y la pelota se va ancha. 3-2 arriba está Nicolás Massú. A ver si de estos dos servicios, por lo menos, rescata un punto Nicolás. Para servir con una ventaja. Mira eso. No. La presión de la cuenta y cambio de lado. Le queda todavía un servicio a Mariano Zabaleta. Hay que jugar con mucho efecto, con mucho top, que la pelota aterrice, que la pelota baje. Le pega un poco mal y si va plano, esa pelota no baja más. Tres iguales cuando hay cambio de lado. Estamos en Kitzbühel, Austria. Un centro de esquí maravilloso, dicen. Esa toma aérea nos lleva a Roland Garros, invariablemente. Sí, el muy estadio parecido. Central, sí. Ya está ahí un poco más grande, por supuesto. Acá, pero sin duda. Pero estructuralmente sí, tiene un poco la misma construcción. ¿Cuál? La bola es mala, no. Que la iba a tirar por allá. Bueno, a mí lo que me asustó fue el approach, muy Pato. Sí, muy pues bien. Yo pensé que lo apuraba sobre el revés, fíjate. Ahí, en esa, le jugó el contrapié. Es más fácil cruzado, ¿eh? Tienes más espacio. Sí. Es más natural el golpe que ir por la línea. Pero es la tentación natural ir por la línea. Si el tipo está entregado al otro lado y está ofreciendo todo el espacio. 4-3. Además que le carga sobre el revés. Vamos a ver que mantenga su saque. Se apretó, ¿eh? No echó a correr esa pelota Nicolás. Yo no sé si, más bien diría que no necesitaba tomar tanto riesgo, ¿eh? Debe haber sido igual. Y la presión está más en Zabaleta. En general lo hizo durante el punto, pero sí. Sintió que ese era el momento. Le faltó. Acelerar más, pegar más fuerte, buscar una derecha más profunda. Cuatro iguales. Bien. Y eso que volvió más o menos atrás, ¿eh? Quizás por eso le salió frenada. Pelota que no corre. La cubre más, nada solamente. Bloquea ese passing, esa intención de passing de Zabaleta. 5-4 arriba. Para Nicolás en este tie break.
Que la vista tuya la captaste, ¿eh? Sí. Right on time, justo a tiempo. Set point. Vamos, Nikki. Aquí es donde no hay que relajarse, ¿eh? A veces exceso de tranquilidad. Dale. Muy bien, y set para Nicolás, 7-6. Eligió mal Zabaleta, 7-6, como dice Soledad, entonces primer set para Nicolás Massú. Speed Stick se aplica en seco y te mantiene seco. Por eso, con Speed Stick, nada te hará sudar. Absolutamente nada. Bueno, casi nada. Speed Stick se aplica en seco y te mantiene seco. Para ser el mejor, debes esforzarte para lograr la perfección. Y aprovechar cada oportunidad para mejorar. Kia. Su calidad es consecuencia de esa dedicación. Elegir el deporte como un estilo de vida es una cosa. Requiere horas de trabajo y perseverancia. Esforzarse al máximo para lograr las metas. El deporte es nuestra pasión. Apoyar el desarrollo de los jóvenes, la vida sana y la competencia leal es nuestro desafío. Intégrate. La Católica, un camino al triunfo. Estas empresas comparten nuestro desafío. No todos vemos lo mismo, no todos necesitamos lo mismo. Ópticas Rotary Kraus, 90 años conociéndote. Ópticas Rotary Kraus, ve más. Ya está aquí la colección invierno 2004 de anteojos y antiparras. Los modelos más exclusivos de las mejores marcas del mundo. Encuéntralos en todas las tiendas Rotary Kraus del país. Desde que contraté un seguro de vida con MetLife, siento que alguien más cuida a mi familia. Y vivo con la tranquilidad de saber que está protegida por una de las compañías de seguros más grandes del mundo. Con MetLife, anda tranquilo por la vida. Lo que estabas esperando. Volvieron las Jumbo ofertas al Jumbo. Ven y ahórratelo todo. Ñoquis Jumbo, un cuarto de kilo, 199 pesos. Vienesas naturales Jumbo, un cuarto de kilo, 489 pesos. No te pierdas las Jumbo ofertas y ahórratelo todo en Jumbo. Jumbo, la calidad no cuesta más. Paga con tu tarjeta Jumbo Más y gana más. De 3 con tiebreak. El primero ya lo ganó Massú por 7-6. Va a llegar. Pegó en la wincha. Pegó en la wincha. Y no la ganaba igual. Porque Zabaleta se había movido bien hacia el lado correcto. Para donde iba Nicolás con su derecha. Suelta el
Nicolás se molesta porque él siente que podía haber hecho algo más. La jugada era complicada, pero no de tal manera que no pudiera hacer algo mejor que eso. Ahora, ese enfado le baja normalmente cuando falla con el revés, ¿eh? Más que con el derecho. Como que él permanentemente está sintiendo que con el revés puede más. Y, no y lo ha dicho muchas veces. Exacto, es un asunto más de confianza que de técnica. De atreverse, poder de decisión, de asumir. Y eso es lo que no hace, no asume. Que un plato. A mí me da risa. ¿Qué es lo que estáis alegando? Digo yo. 15 a 30. Corto. Treinta iguales. Vamos, vamos. Muchos saques. Ya. No le vendría mal un quiebre de servicio, ¿eh? Ya que ganó el primer set, cosa que para nada, y como es lógico, natural, no le gustó a Zabaleta, y un quiebre ya sería... Podría soltarlo mucho. Mucho más. Mucho. Entra. Aquí basta que no le peguen cercano a un 100% como corresponde para que la pelota tome cualquier rumbo. No cae más. Iguales. Pasado. Muy débil. Un slice con mucho bote. Eso tenía que haber ido mucho más rápido. Más profundo, además, yo creo. Independiente del bote. Es que tuvo todo el tiempo del mundo para elegir. Porque Zabaleta no solamente tenía esa posibilidad de passing. Fuerza. Eso es. Bueno, posibilidades tuvo de haber hecho algo más o algo mejor, si usted quiere, Nicolás, en este primer game. Pero el servicio lo tenía el argentino Mariano Zabaleta, que está entonces 1-0 arriba en este segundo set. El primero para Nicolás Massú por 7-6. Participa y gana la raqueta Babolat Pure Control de Nicolás Massú. Contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos tenistas sudamericanos no ha sido número uno del mundo? A. Gustavo Kuerten. B. Guillermo Coria. C. Marcelo Ríos. Envía mensaje de texto con las letras A, B o C al 1330 o llama al 1-55-600-600-1330. Mientras más veces llames, más posibilidades tienes de ganar. Bueno, estábamos repitiendo este último punto de este primer game con el servicio de Mariano Zabaleta, el jugador argentino. Massú, que ganó el primer set por 7-6. Ahí está el hermoso estadio, estamos en Kitzbühel, Austria, para este partido de cuarto de final, al mejor de tres sets con tie break. Es un torneo que se juega del año 1945 este, y que ganó Horacio de la Peña el año 1990. Se fue. Recuerden que ahora estamos con el tenis y mañana sábado a las 10 de la noche juegan Uruguay y Colombia en la ciudad del Cusco por el tercer lugar de la Copa América. Y ya el día domingo a las 15:45, un cuarto para las 4 de la tarde, la gran final
en Lima, entre Argentina y Brasil. Si hay una pelota difícil de sacar, es precisamente esa que da bote entre el jugador y la malla. Y a esa altura de la red. Además, mérito de Zabaleta, porque Nicolás hizo lo que debía en el punto. Atacó bien, asumiendo que ese tiro era profundo. Y ahí lo descolocó el argentino al desacelerar la bola y obligarlo a jugar ese bote pronto. Cuesta mucho sacar eso. Sí. Tienes muy buena mano. Porque aún pasándolo, luego uno queda en una posición demasiado desventajosa para que el otro defina posteriormente. Bueno, quien hace la jugada sabe que si el jugador rival deja que la pelota debote, que tiene la posibilidad de un golpe más en el caso que el otro la devuelva. Gracias. 30 a 15. Gran servicio de Nicolás. Le cambió el ángulo, ¿eh? Normalmente le estaba sacando abierto con mucho efecto sobre el revés. Lo sorprende sobre el drive para cerrar el game. Ahora, si es que se lleva al siguiente punto. Zabaleta, que también dice lo suyo. 40 a 15. No. Se queda esa pelota del lado del jugador argentino Mariano Zabaleta. La cuenta es 1-1. Y si usted recién se integra a nuestra sintonía, Masú ganó el primer set. Ahí está, mire. 7-6. Zabaleta, 31 del ranking mundial. Nicolás Masú, número 13. 26 años tiene Zabaleta ya. Nicolás cumple 25 en octubre, ¿no? 25. Pero tiene 24 todavía, cumple en octubre, recién 25. Y Fernando González tiene un año menos. Un año menos que Nicolás. Digamos que Zabaleta durante mucho tiempo en el tenis argentino era el llamado a ser el gran jugador, el que se iba a meter entre los 10 primeros del mundo, después de haber terminado como número uno del planeta en juveniles. Eso fue en 1995. Exacto. Es que él tuvo una muy buena explosión en su primera temporada como profesional. Terminó 103. Una campaña incluso, si uno la coteja con la de Marcelo, superior. El chino terminó 107 el primer año como profesional. Corre. Mucho niño, ¿eh? ¿No será que el día que van los escolares, algo? Como en Roland Garros, dices tú, que el primer miércoles los niños van gratis. Sí. Y desordenan todo. Y el estadio enorme, ¿eh? Hay momentos y momentos. Y este yo creo que es un momento preciso para que Nicolás haga algo, que lo presione un poco más a Zabaleta. Bueno, amigo Horna, ha visto todo el partido de Nicolás. Horna, que viene de perder los cuartos de final con Gastón Gaudio. Partido muy estrecho, de 2 horas. Doble 7-6 para el campeón de Roland Garros. Ahora, los resultados de Gaudio, lógicamente que son superiores. No hay ninguna duda al respecto. Con respecto, valga la redundancia, del jugador Horna de Perú. Pero como anda en el circuito, en tren y todo eso, le pierden un poco el respeto, el miedo a jugarle.
Y eso se refleja en la cancha, posteriormente cuando juegan partidos oficiales. Muchas veces, Pato, deben entrenar juntos también. Sí, por supuesto, entonces... eso es lo que estoy diciendo. Además, Horna ha tenido este año su mejor temporada en el circuito. Otra doble para el quiebre de servicio, insospechado. Hasta el 30 iguales, miren ustedes. Va a quebrar otra raqueta. 2-1 arriba Nicolás Mazú con un quiebre. Elegir el deporte como un estilo de vida es una suerte. Requiere horas de trabajo y perseverancia. Esforzarse al máximo para lograr las metas. El deporte es nuestra pasión. Apoyar el desarrollo de los jóvenes, la vida sana y la competencia leal es nuestro desafío. Intégrate, La Católica, un camino al triunfo. Estas empresas comparten nuestro desafío. Para ser el mejor, debes esforzarte para lograr la perfección. Y aprovechar cada oportunidad para mejorar. Kia. Su calidad es consecuencia de esa dedicación. Después del partido, ándate directamente a Jumbo. Aprovecha las Jumbo ofertas y ahórratelo todo. Porque en Jumbo, la calidad no cuesta más. Volvemos en directo desde Kitzbühel, en Austria. Zabaleta frente a Mazú, ya con el quiebre Nicolás. Y estábamos hablando de lo que se conocen los tenistas en el circuito y que a veces se pierden un poco el respeto, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Pelotas nuevas. Lo dijo Cori a raíz del retiro de Marcelo Ríos, que cuando él estaba empezando, Ríos muchas veces lo había invitado a entrenar con él. Entonces, que se conocían bastante. Y que, obviamente, bueno, Coria siempre dijo que le había tenido mucha admiración a Marcelo Ríos y que como lo había invitado a entrenar tantas veces con él, lamentaba mucho, por supuesto, su retiro. Tiene que hacer esa jugada, Nicolás, más rápida. Tiene que correr más esa pelota. Así él inmediatamente se dará cuenta qué es lo que va a hacer con la derecha Mariano Zabaleta. Pero como va lenta, entonces tiene que esperar un poco más. Una hora 23 de juego y recuerde que el sábado a las 10 de la noche vamos a estar con Uruguay-Colombia desde la ciudad del Cusco por la definición del tercer puesto de la Copa América. Y ya el día domingo, un cuarto para las 4 de la tarde, la gran final en Lima, Argentina-Brasil, Copa América 2004. Sirviendo 0-30, y ha jugado este juego, Nicolás, como si él estuviese abajo 2-1. Creo que debería tomar otra actitud, creo que debería pegarle más fuerte, presionar a Zabaleta, demostrarle que ganó el primer set y que está 2-1 arriba de él. Afuera. A 6 el primero para Nicolás, 2-1, pero ahora 0-40. Además, Zabaleta, tú tienes que hacerle una muy buena jugada para que él se equivoque. Es un jugador muy regular, muy firme, y que gran parte de su juego, digamos, una de sus características es de trabajar mucho el punto, mantenerla en juego. Entonces, si Nicolás no arriesga, 15-40,
Entra. Muy bien. Muy bien. Bueno, se van dos, falta otro. Bueno, ahora las cosas están más parejitas porque Nicolás buscando un punto más para empatar a 40 y Zabaleta que está con punto de quiebre. O sea, yo diría que la responsabilidad está bastante compartida porque cada uno está buscando algo importante. Entonces las cosas son parejas para mí en este sentido. Jugó muy bien el punto, Nicolás, pero uno piensa, si la situación fuera inversa, nos estaríamos preguntando por qué Zabaleta no tomó un poco más de riesgo. En todo momento se dejó dominar, aunque lógico hay mucho mérito de Nicolás. ¿Ah? Ahí salió a jugarse, sí. A diferencia del punto anterior. Y logra el quiebre. Dos iguales. Yo diría que hay que mostrarle algo más agresivo. Hay que jugársela un poco más frente a Zabaleta, porque Zabaleta está vivito y coleando, como decimos. Está un poco herido nomás porque perdió el primer set, pero el tipo está ahí. Está esperando precisamente que Nicolás entre dentro de un exceso de confianza o tranquilidad para él entrar a actuar. Y ya le hemos visto varios partidos a Zabaleta y lo conocemos perfectamente cuál es su actitud en la cancha o lo que quiere mostrar. Muy bien. Esta vez le cambia el servicio, no busca el revés de Nicolás Zabaleta y logra sorprenderlo. Afuera. Punto de quiebre. Vamos, Nicolás. Vendría bien otro quiebre de servicio. A ver si aguanta el primer saque y puede jugar profundo, aunque tenga que bloquear. Lo importante es que la ponga en juego, ¿eh? Exacto, que la ponga en juego. Era lo que pedíamos, la presión estaba en Zabaleta. Nicolás podría equivocarse y quedar 40 iguales, pero Zabaleta no, necesitaba ese punto. Muy apretado, se equivoca en la volea. Y Masu le quiebra por segunda vez en este segundo set y está 3-2 arriba. Speed Stick se aplica en seco y te mantiene seco. Por eso, con Speed Stick, nada te hará sudar. Absolutamente nada. Bueno, casi nada.
Speed Stick se aplica en seco y te mantiene seco. No todos vemos lo mismo, no todos necesitamos lo mismo. Ópticas Rotary Kraus, 90 años conociéndote. Ópticas Rotary Kraus, ve más. Ya está aquí la colección invierno 2004 de anteojos y antiparras. Los modelos más exclusivos de las mejores marcas del mundo. Encuéntralos en todas las tiendas Rotary Kraus del país. Participa y gana la raqueta Babolat Pure Control de Nicolás Massú. Contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos tenistas sudamericanos no ha sido número uno del mundo? A. Gustavo Kuerten. B. Guillermo Coria. C. Marcelo Ríos. Envía mensaje de texto con las letras A, B o C al 1330 o llama al 1-55-600-600-1330. Mientras más veces llames, más posibilidades tienes de ganar. Volvemos a Deportes 13. Recuerden que el ganador de este partido se enfrentará con el alemán Rainer Schüttler. Esperemos que sea Nicolás Massú. Massú ha jugado con Schüttler en varias ocasiones. 2 triunfos para el chileno, 1 para el alemán. Pero primero está Zabaleta. El primer set fue para el chileno por 7-6. Ahí está la cuenta entonces. 3-2. Ahí de pasadita veíamos a Pato Rodríguez, que debe ser uno de los hombres que lleva más años en el circuito. Debe estar ahí entre los tres primeros. Como jugador por muchos años y luego como coach. Como coach con Andrés Gómez, el ecuatoriano, con Jaime Izaga, el peruano, después con José Luis Clerc, Nicolás Lapenti. Y por ahí esporádicamente con algunos otros jugadores, pero. Y ahora con Nicolás Massú. Yo me atrevería a decir, lo dije el otro día, y se lo repito, más de 45 años. Fácil, 45, 46 años en el circuito del tenis. Mencionaba Sole a Rainer Schüttler, que ha tenido una campaña bastante presentable sobre arcilla este año. Su mejor resultado fue en abril, cuando alcanzó la final del Master Series de Monte Carlo, perdió con Guillermo Coria en la final. Esta es su sexta vez ahí en Kitzbühel y es lejos su mejor actuación, por sí, cuanto claro, nunca había superado la tercera ronda. Esa fue su mejor campaña el año 2001 en esta misma arcilla. Viene además de hacer semifinales en Gstaad, torneo adjudicado por Roger Federer. Bueno, y lugares donde hay altura. ¿Habrá cómo ganarle a Federer en estos momentos? En arcilla es más probable. Es un poco más probable, claro. Pero es el gran candidato en el US Open. Fue. Qué buen punto. Qué bien. Lo aguantó. Lo trabajó bien, Sole. A Zabaleta. No se apuró con la derecha. Si te fijas, no le pegó tan duro, sino que buscó más efecto, más profundidad. Creo que ahí estuvo el punto de jugar, buscar profundidad y no apurarse tanto en jugar una pelota, esconderle tanto el golpe. 30-15, 3-2. Yo creo que lo de Schüttler, donde le ha ido bien en tierra, especialmente en Gstaad, que hay también un poco de altura, la pelota corre, es más liviana. Y acá en Kitzbühel. Y Zabaleta un relojito, con la misma intensidad, perdió el punto anterior y ahora pasando la bola, jugando al porcentaje. Tiene no se ciña el libreto, ¿no? No lo que él normalmente hace.
con matices son estilos similares. Sí. Cuidado. Un revés más bien plano, muy rápido, que Zabaleta sale a buscar. Y así también aprovecha la potencia del golpe de Nicolás. Una mezcla que le produce ese revés ganador al jugador argentino. Ahí están los tres golpes, las tres jugadas en las cuales Nicolás siempre pegó exigido. Nunca tuvo el control del punto y tampoco tuvo margen para contragolpear, por ejemplo. Punto de quiebre, momento de apremio. Necesita un buen primer servicio. Qué buena. Menos mal. Ahí hace el gesto Zabaleta con la mano. Con respecto al approach, al golpe con el cual entró la malla, que debió haber sido sobre el revés y no sobre el derecho de Nicolás Massú. Ahí está Luis Horna, muy amigo de Nicolás, presenciando el partido. Cuando la cuenta es iguales, 40 iguales, Nicolás sirviendo, 3-2 arriba, segundo set. Mala, 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 le dice Zabaleta a Nicolás, porque ella se estaba acercando para ver el pique de su primer servicio. Perdió ahí en ese remache, ¿eh? Sí. Yo creo que ese remache debió o pegarle más fuerte y colocarla mejor, que eso es muy arriesgado, pero quizás esperar el bote. Y haber definido con la derecha, eso está. ¿Cómo ha remachado con bote? Ahí está. Ahí es donde llega y contragolpea después del remache. Y la definición antes del toque. Pasa que queda aquí ventaja para Zabaleta y Zabaleta, desde luego, de este punto queda muy fortalecido. Hay puntos que son sumamente importantes y que producen un cambio psicológico importante en el jugador. Puede ser positivo o puede ser negativo también. Bueno. Increíble. Y otra vez pierde su saque Nicolás. Y la cuenta es 3 iguales. Pequeños detalles, Pato, ¿no? Ese remache que de pronto pudo haber sido más plano que liftado, porque Nico quiso jugar cruzado precisamente para buscar mayor ángulo, para tener menos margen para fallar. Y luego elige pegar de aire ese drive en vez de ejecutar una volea convencional. Dos malas decisiones. Yeah.
Ahora Zabaleta. Fue a alegar Zabaleta. Zabaleta se cuelga muy bien, ¿eh? Usa muy bien la fuerza del otro. Y cada vez que Nicolás le ha jugado a la derecha con potencia, si esta jugada de Nicolás no va muy bien abierta, así todo se las arregla y se cuelga muy bien. Ejecuta bien la derecha cuando está bajo presión Mariano Zabaleta. 0 a 15. Nicolás, como pregunta, ¿cómo fue? Le dicen mala, así se queda tranquilo. Tanto Nicolás, oye, son muy similares. Los dos no se sienten muy cómodos golpeando la pelota de aire. ¿Te has fijado en eso? Porque ahí Zabaleta ahí se cayó en esa volea que hizo, en eso, lo que pretendió hacer ahí, en esta de aquí. En ese lob. En ese lob, mira. Porque se quedó ahí. Debió haber avanzado. Tú dices que no siente tanto la volea. No la siento, o sea... Pero esa no era una jugada compleja tampoco. No, por eso mismo, no es donde se siente cómodo. Muy bien la velocidad de reacción también de Nicolás para llegar a esa pelota. Ahí se notan los piques cortos. Sí, claro. En entrenamiento. Que son las pocas veces que aparecen en la malla es cuando el otro le tira una pelota corta al otro. 15-40, dos quiebres de servicio. Pero Nico, ni fu ni fa. Bueno, queda uno todavía. Un set atípico y que contrasta con el primero donde no hubo rupturas. La sucesión de quiebres de servicio en este segundo capítulo. A la línea. Quedó la duda del anterior. Pegó en la línea, la por otra, eso le pide perdón. Sí, pues la otra pelota incluso se le resbaló. Claro. Y, esa. Claro. Mira la curva que tiene. Cachito de suerte para el argentino. Le falta mayor agresividad a Nicolás cuando saca ventaja. De 15-40, ahora ventaja para el jugador argentino. Bueno, más bien Nicolás es quien se equivoca, quien le da la pasada, le da la posibilidad a Zabaleta luego de estar comprometido para ganar su saque. La cuenta favorece entonces al jugador trasandino por 4-3. Ando buscando un sillón, tú te sentás así, pero no suena como, sino que suena como... ¿Ya? No tiráis la palanca acá, así uno como bacán, ¿me entendí? Uno sí. Como que usan los gerentes. ¿Sillón a gas? ¡Eso! Hola, ayúdame, por favor. Mira, necesito una cosa plástica que tiene un hoyo. ¿Ya? Y se le entierra algo adentro, pero no sé lo que es. Y después todo va en la pared. Tú no martillas. ¿Tarugo? Sí, eso es. Por favor, necesito de una de esas coisinhas modernas, prateadas, que de un lado sí, sale fría, de otro lado sale quente. Ya me monomando. Obrigada. Porque sabemos lo importante que es para ti que te entiendan. En Easy estamos para ayudarte.
Desde que contraté un seguro de vida con MetLife, siento que alguien más cuida a mi familia. Y vivo con la tranquilidad de saber que está protegida por una de las compañías de seguros más grandes del mundo. Con MetLife, anda tranquilo por la vida. Estamos de regreso en vivo y en directo en Deportes 13. Mañana a las 10 de la noche vamos a estar con la definición del tercer puesto de la Copa América entre Uruguay y Colombia. Eso es en la ciudad del Cusco. Luego el domingo a las 15:45 en vivo y en directo, Argentina-Brasil, la gran final de esta versión 2004 de la Copa América. Ese partido se juega en Lima. Y cuando son 20 para las 8 de la noche en Kitzbühel, Austria, para este partido de cuartos de final, vemos luz artificial. Bueno, son 6 horas más, ¿no? 6. Menos mal, bien jugado, muy bien. Esperaba la volea cruzada, Zabaleta seguro ahí. Sangre fría de Nico para definir con un stop volley. Incluso corrió, ¿eh? Esperando la volea cruzada. Sí, claro. Que era la maniobra lógica. Iba para otro lado, pero completamente. Sí. Se la jugó Zabaleta para ese lado. 15-0. Fuera. 3-0. Nico debe pensar, ahora sirvo bien. ¿Ah? Ahora sacó bien. Ojalá que no se vaya, porque ha tenido... Está enfocado. Bueno ese revés. Muy bueno. Llega bien. Llega moviéndose. Acelera muy bien los brazos. Revés profundo. 40-0. Pancho Carrasco en pantalla también, un buen amigo de Nicolás. Jugador de escalafón, Viña Marino. Gana rápidamente gracias a su buen servicio. Primeros saques, partido de cuartos de final. Estamos en vivo en directo desde Kitzbühel, Austria. 4 iguales. Ahora al servicio el jugador argentino Mariano Zabaleta. Primer set para Nicolás por 7-6. Mañana a las 13 horas también tendremos el Rally Móvil en Canal 13. Todo un resumen del Campeonato Nacional de Rally, la competencia automovilística más importante de Chile. Corre, Nico. Vamos, vamos. Paralelo. Ancha. Y se fue. Así es, aquí en Deportes 13 con automovilismo, tenis y fútbol. Final del fútbol y en la definición por el tercer puesto los días sábado y domingo a las 10 de la noche, Uruguay-Colombia mañana sábado, y a las 15:45 del domingo, Argentina-Brasil. Afuera. Bueno.
la intimida. Una jugada clásica de Nicolás en el partido, sí. Pensada de antemano, seguro trabajada incluso. 0 a 30. Otra ventana más, Pato. Bueno, sí, ya ha tenido un tremendo ventanal. Fuerza. No. Aquí es cuando tiene estas ventajas que Nicolás, yo pienso que debería jugársela un poco más. Porque Zabaleta está, pucha, está 0-30 y él sabe que tiene que arriesgar. Siempre es debatible eso en todo caso, porque uno piensa, si se la paso, la presión es del otro. La pregunta es cómo encontrar el justo equilibrio. Lo que pasa es que no le ha ido bien con eso a Nicolás, lamentablemente. Ya lo hemos visto en más de una oportunidad. Entonces, tiene que cambiar. Buscar otra opción. Buena. Esa es buena. Ya pasó la vieja. Dale. Sí, sí. Señor. Qué bueno. Doble punto de quiebre para Nicolás. Bien, Nicolás. Se está sintiendo bien. Bueno, ahí tú tienes, por ejemplo, una... un ejemplo claro de lo que hizo en este punto. Buscó su derecho, se le pegó fuerte, buscó ángulos para que complicaran más y más a Zabaleta. Y otras veces no, se pone como a devolverla esperando el error de Zabaleta. Y eso no ocurrió. Caso, buena actitud de Nicolás. Sí, no se apretó, por lo menos sacó al revés fluidamente. Cubo largo. Pelito largo. Hay que valorar en todo caso la actuación de Nicolás porque estamos ante uno de los mejores Zabaleta. Él está jugando muy bien al tenis en las últimas semanas. Le ganó nada menos que el último campeón de Roland Garros en la final de Bostad a Gastón Gaudio. Y hay que ganarle a Zabaleta. Y hay que ganarle, es un jugador sumamente complicado. Sí. Falla poco. Segundo servicio. A ver si tiene tiempo para correrse. Vamos a ver qué es lo que hace con la devolución Nicolás. Saque, ¿eh? Se la jugó Zabaleta. Como siempre que lo ha hecho cuando estaba a punto de quedar en contra. ¿Cuál es? Vaya, se tomó riesgo con el servicio abierto. Y era segundo saque. Sí. No la vimos, pero fue buenísima. Pero uno intuye por dónde tuvo que ir a devolver Zabaleta después, fuera de la cancha. Punto de quiebre nuevamente, el tercero en este game para Nicolás. Está muy apretado, es intenso el partido, de alta tensión. Muy corto. Muy corto. No hay nada que hacer. Iguales nuevamente con el servicio Mariano Zabaleta. Muy corta la devolución de Nico con revés a dos manos. Ni siquiera logró superar la línea de servicio. Una jugada muy parecida al punto anterior con quiebre. Ad portas para Masu. Vamos a revisar. Salet está convencido que fue bueno.
Ventaja servicio. ¿Afuera? Sí. ¿Afuera? Afuera. Bueno, Nicolás, que le ha quebrado el servicio en este set, ya en más de una oportunidad a Zabaleta, y ahora estuvo a punto nuevamente, pero ahí el score favorece al jugador trasandino por 5-4. Final de la Copa América se vive en Canal 13 y se vive con todo. Sábado a las 10 de la noche, la actual selección campeona de la Copa América, Colombia, se enfrenta por el tercer lugar con la celeste uruguaya. Y el domingo, un cuarto para las 4 de la tarde, la verde amarilla disputa frente a la albiceleste el encuentro final de la Copa América 2004. Un choque entre titanes, Argentina versus Brasil. Un partido que no puedes dejar de ver. Recuerda, sábado 10 de la noche, Colombia-Uruguay. Y el domingo, un cuarto para las 4 de la tarde, Argentina se mide ante Brasil por el campeonato Copa América 2004. Vive la emoción de la final de la Copa América en el 13 y vívela con todo. Deportes 13, pura pasión. Ya lo vio usted en esas imágenes, vamos a tener la Copa América sábado y domingo en Deportes 13, partiendo por mañana sábado a las 10 de la noche, la definición desde el Cusco por el tercer puesto entre Colombia y Uruguay. La gran final es el día domingo a las 15:45, un clásico Brasil-Argentina. Participa y gana la raqueta Babolat Pure Control de Nicolás Massú. Contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos tenistas sudamericanos no ha sido número uno del mundo? A. Gustavo Kuerten. B. Guillermo Coria. C. Marcelo Ríos. Envía mensaje de texto con las letras A, B o C al 1330 o llama al 1-55-600-1330. Mientras más veces llames, más posibilidades tienes de ganar. Bueno, al servicio Nicolás Massú, obligado a mantener su servicio ahora. Se repite el servicio. Comienzo. Necesita meter ese primer saque para sacar una ventaja. Por ahí va la cosa. Un buen primer servicio. No le cambia la vida a Nicolás cuando mete el primer servicio. Después apura con la derecha y es tres cuartos de punto adentro. 15 iguales. Segundo saque lo deja en paridad de condiciones. Largo el saque. Muy bien. Muy atento. Bueno, ahí ustedes ven a Zabaleta, que bajo presión, así forzado, como lo podemos ver acá. Miren ustedes, igual llega y pone esa pelota en juego y en forma bastante comprometedora, bien complicada para Nicolás. Entonces no, que no hay que confiarse porque Zabaleta tiene muchos recursos. 30-15.
muy forzado, muy apretado. Nicolás, que debió acercarse más a esa pelota, seguir moviéndose y no resbalar y frenarse. Amagó a subir y se arrepintió cuando Zabaleta le ablandó la bola, tras llegar exigido un primer derecho abierto. Se ve algo cansado Zabaleta, pero como ya sabemos, es un poquito engañoso. Súper engañoso. 30 iguales. No me diga que viene correction. No, por la cara de Zabaleta no. Bueno. No la borró. 40-30. Qué punto, ¿eh? Qué punto, imagínate. Todo lo que quería Nicolás, pero muy estático, muy parado, no se mueve. Y ese golpe fue solamente brazo. Que moverse, estar más en acción. Iguales. Como tan obvia esta jugada, aquí además parece que no le da buen bote, ¿eh? Ahí quedó completamente a merced de Zabaleta, Nicolás, mal parado. Punto de set para el jugador argentino. Ahora el servicio más que nunca. Bueno, el cambio. Muy bueno. Claro, porque Zabaleta sabe que Nicolás no es un jugador que normalmente haga saque y servicio, volea y saque y volea más bien. Así que lo sorprende completamente. Inteligente, buena la movida de Nicolás. Traía más ángulo para definir con volea de derecho, ¿eh? Se sintió como más seguro con la volea de revés. Menos mal que a tiempo, ¿eh? O sea, sí, sí. Tomó una decisión correcta ahí en la fracción de segundo. Bueno, se fue. Hasta Nicolás tiene la duda. Se le perdió a Nico. Se demoró mucho ya. Se repite, ¿eh? Se repite. Zabaleta lo lamenta porque es un perjuicio para él. Era una muy buena devolución, profunda. Sí, ahora se enfrenta a la posibilidad de recibir un buen saque. Defendió bien, ¿eh? Cuando tuvo que pegar. Suele ocurrir eso. Sí. ¿Ah? Tú ya estás con un timing para cierto estilo de juego. Perdió el feeling. Exacto.
que no es fácil, ¿eh? De estar defendiéndose, pasar al ataque así, tan rápido, en fracción de segundo. Ventaja para Nicolás Massú. Buen slice, muy firme. Zabaleta. Ahí va. Muy rasante, ¿eh? Sí. Casi no dio bote esa pelota. No alcanza a reaccionar Nicolás a tiempo. Iguales. Bueno, se nos acaba de ir la señal. Recuerden que estamos en vivo y en directo en Deportes 13. Son cosas que suceden. Bueno, estábamos en un momento clave. Esa es la única lata. No vamos a saber entonces cómo está terminando el partido. Y si es que finalmente nos vamos a un tercer set, ojalá que no, entre Zabaleta y Nicolás Massú. Una lástima, Pato, lo que estábamos viendo. Un partido súper entretenido. Esperamos que esto se solucione de un minuto al otro porque queremos saber si se van un tercero. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo espero que no tengamos que ir a un tercer set. Espero que vuelva la imagen. Está sirviendo Nicolás Massú, está 5-4 abajo, pero está con la ventaja. Este juego muy, muy disputado. Nicolás que ganó 7-6 el primer set. Y hemos visto un magnífico partido, la pelota que está corriendo muchísimo. Dos jugadores que se conocen, que han jugado ya, esta es la sexta vez que se enfrentan. Conocido nuestro Zabaleta, sabemos que es un luchador, un jugador de mucha garra. Lo hemos visto en Copa Davis, lo hemos visto frente a Fernando González y al mismo Marcelo Ríos. Así que un rival de cuidado, un jugador prácticamente de todo terreno, que no solamente juega bien en este tipo de canchas, sino que también ha obtenido grandes resultados en canchas duras, en Estados Unidos precisamente. Así es que un rival de cuidado y Nicolás que está haciendo un gran partido frente a Mariano Zabaleta, gana el primer set, como decía, estamos en cuartos de final, estábamos en vivo y en directo, y ya Schüttler está esperando al vencedor de este match, que esperamos que sea precisamente Nicolás Massú. A ver, es un campeonato importante para Nicolás Massú porque está defendiendo bastantes puntos. Son 210 puntos de su final el año pasado frente a Guillermo Coria. Coria está descansando, entre paréntesis, esta semana no está compitiendo. Lo más probable es que esté preparándose ya para la temporada en canchas duras que culmina con el US Open. Que empieza con el US Open. Bueno, ya defendió 60, Rodrigo. Por semifinales son 110. Tú me decías que los puntos han bajado un poco en este torneo. ¿Eso se puede llegar y hacer así? ¿Tiene directa relación con los premios en dinero que también bajaron este año un poco en Kitzbühel? Sí, básicamente tiene que ver con eso, con el hecho de que hay un ajuste en términos de los premios que se entrega, pero es algo que normalmente ocurre en distintos campeonatos. A mí me parece sumamente valorable lo que está haciendo Nicolás en este partido, un encuentro sumamente bien jugado ante un rival particularmente difícil como Zabaleta, se conocen mucho. Es de pronto complicado encontrar un patrón de juego distinto, ir buscando matices porque siempre hay imágenes frescas respecto de los encuentros anteriores. Y de pronto si uno acá critica a Nicolás o tiende a decir que podría haber hecho esto o lo otro en determinada jugada, es en circunstancias específicas. Si uno tiene que hacer un balance global respecto de lo que ha pasado en el encuentro, yo creo que no hay dos opiniones en que Massú está, por suerte, reencontrándose con su mejor tenis y lo hizo ya a contar de la semana antepasada. Es decir, es una buena señal respecto de lo que puede venir en las próximas 14 semanas de circuito que quedan en el Tour. Y yo creo que aquí la palabra por suerte sí que viene bien, Pato, porque la verdad es que el primer semestre de Nicolás no fue bueno y ahora tiene que defender un montón de puntos. Y lo hizo la semana pasada, se mantuvo en el puesto número 13 de la clasificación del sistema de entrada. Recuerde que hay 12, el sistema de entrada y también la carrera de los campeones. Y ahora en Kitzbühel, en Austria, defendiendo bastantes puntos. Recuerden que estamos esperando que vuelva la señal porque Nicolás Massú había ganado el primer set por 7-6 y estaba disputando el epílogo ya del segundo frente a Mariano Zabaleta. ¿Cuándo se nos
fue la señal y estamos esperando que vuelva, obviamente. Hay tres semifinalistas ya, que son el español Fernando Verdasco, que tiene que enfrentarse a Gastón Gaudio por el paso a la final, y ya en el otro lado del cuadro está Rainer Schüttler de Alemania, esperando el ganador entre este partido de Mariano Zabaleta con Nicolás Massú. Recuerden que ya se enfrentó Nicolás Massú con Mariano Zabaleta el año pasado en el cuadro de Kitzbühel, ganando Massú muy muy fácil el paso a la final por 6-2 y 6-1. Pero decíamos, Pato, que Zabaleta es un jugador que no se abandona, que es bastante engañoso, que siempre tiene una estrategia debajo de la manga y se mantiene vivo casi casi hasta el final. Lo que pasa es que Zabaleta no te da mucho margen para arriesgar, porque es muy combativo, comete muy pocos errores, se defiende muy bien cuando tú te le vas encima, cuando le pones presión, y esa es una de sus virtudes, podría decir yo, cuando luego de haber jugado quizá el game más largo de este set, es precisamente el que acaba de terminar, que lo gana Nicolás Massú, y ahora le corresponde el servicio a Mariano Zabaleta cuando la score es 5 igual el segundo set, y el primero fue para Nicolás Massú por 7-6. Cuando estamos en vivo y en directo. Cae la tarde ya en Austria, son 6 horas más, acá son casi las 2:05, casi 2:10, allá casi pasadas las 8 de la noche ya. Ya no está ese molesto luz y sombra que tenía la cancha antes, que molestaba bastante para los pelotes largos. Sí, ya estamos con luz artificial. Y estamos de vuelta con ustedes. Partido de cuartos de final. Segundo saque. No. Esto normalmente suele ocurrir, que luego de un game muy, muy disputado, me refiero a Nicolás Massú sirviendo, que las pasó bien mal en el game anterior, luego viene un pequeño descanso, se relaja, como tratando de recuperar energía. Fue un trabajo mental muy, muy severo. Se reclamaba Nicolás ahí, una doble falta aparentemente, pero ganó el punto igual nomás con una muy buena devolución, 30-15. A ver si entra en carrera por este undécimo game. Algo diferente, ¿eh? Sí. Me dio la impresión que podría haber hecho algo distinto. La línea. Ahora, tanto Zabaleta como Nicolás respetan mucho la opinión de uno y otro cuando hay un punto de golpe. Doble falta, Pato. Bueno, ellos se distanciaron después de lo ocurrido en Copa Davis, pero tienen una bastante buena relación, me contaba Nicolás. Rodrigo, recordemos que cuando comenzaron a caer sillas en el Parque O'Higgins, jugaba Zabaleta con Massú. Claro, exactamente. Gana su servicio Mariano Zabaleta.
La cuenta le favorece en este segundo set por 6 a 5. La final de la Copa América se vive en Canal 13 y se vive con todo. Sábado a las 10 de la noche, la actual selección campeona de la Copa América, Colombia, se enfrenta por el tercer lugar con la celeste uruguaya. Y el domingo, un cuarto para las 4 de la tarde, la verde amarilla disputa frente a la albiceleste el encuentro final de la Copa América 2004. Un choque entre titanes, Argentina versus Brasil. Un partido que no puedes dejar de ver. Recuerda, sábado 10 de la noche, Colombia-Uruguay. Y el domingo, un cuarto para las 4 de la tarde, Argentina se mide ante Brasil por el campeonato Copa América 2004. Vive la emoción de la final de la Copa América en el 13 y vívela con todo. Deportes 13, pura pasión. Volvemos a Deportes 13, ya lo vio en esa promoción. Vamos a tener fútbol sábado y domingo, partiendo por el sábado, Uruguay-Colombia a las 10 de la noche desde la ciudad del Cusco, la definición por el tercer puesto de la Copa América 2004. Luego, a las 15:45 del día domingo, Argentina y Brasil, un clásico, tremendo partido para la final de la Copa América de este año. Eso se juega en Lima, 15:45 en directo vía satélite, aquí en Deportes 13. Nicolás Massú batallando también en vivo y en directo desde Kitzbühel, en Europa, Austria. 6 horas más. Y un Nicolás Massú que ha hecho harto frente a Mariano Zabaleta. Pero, Rodrigo, en los momentos claves, tal vez le ha faltado un poco más de garra. Es verdad, yo diría que en el segundo set, básicamente. En el primero es irreprochable, en los momentos clave él jugó bien. Pero en el segundo ha tenido bastantes oportunidades para haber cerrado antes el partido. Y ahora ha tenido que ir desde abajo en los últimos pasajes construyendo siempre la igualdad. Vamos a ver cómo se da el desenlace de este segundo capítulo. Afuera. Bueno, luego ya más de 2 horas de estar en la cancha, ahora entra la parte física, a ver cómo estamos físicamente, la fuerza mental también ya está en juego. Dos casos muy importantes para salir adelante en este partido. Y esas dos cosas te dan claridad para tomar buenas decisiones. 15-0. Buena. Tiene buen timing Zabaleta para aguantar el saque. Siempre te saca una bajo la manga. Bloquea muy bien, siempre juega profundo. Yo diría que las mejores jugadas las hace precisamente cuando estaba bajo presión. Por eso que sorprende mucho. 15 iguales. Sí, muy bien. Extraordinario. Si hay que rescatar algún punto, un buen punto jugado por Nicolás, yo diría que este es uno de los... Mira esa pelota, por favor, Pato, la pelota que llega a él. Esa es una pelota contrapiede, además. Sin mirar. Extraordinario. Sin mirar la cancha. La vista fija en la pelota. Ahí se ve claramente. Vamos, tomar aire. Tú decís tomar aire, estaba tomando aire yo aquí. Segundo saque. Corre. Y
lo está matizando, le ha hecho varios de esos cambios. Sí, cuando Nicolás se queda tan atrás, provoca, entusiasma a Zabaleta precisamente para que le juegue ese drop a Nicolás. 30 iguales. No tiene que apurarse. En la línea, Nicolás tira hacia el centro, se la juega sobre el mismo lugar, pero con un poco de fortuna porque pega la pelota en la línea. Pelota que se mueve más rápidamente que cuando hace contacto con la arcilla. Punto de quiebre y de set para el jugador argentino. El segundo que ha tenido. Así es, Zabaleta. Se la jugó Nico. ¿Te acuerdas que antes se la jugó también con esa? ¿Te acuerdas sí. sacando y buscó la volea? También. Sí. Una volea que inicialmente iba con su derecha y finalmente cambia y le toca ahí un toquecito de revés. Igual es. Está muy atrás. Tiene que avanzar un poco más. Si avanza un poco más, podría lograr llegar antes que esa pelota se abriera y que se produjera el passing. Por eso van tres pelotas de set perdidas para Zabaleta. Tiene bien jugado por parte de Nicolás. Normalmente uno dice, ya sea a favor o en contra, que perdió las oportunidades. ¿Hasta qué punto perdió la oportunidad Zabaleta acá? Yo creo que Nicolás jugó bien. Pero Nicolás, estos tres puntos de set los jugó bien. Muy bien. Pero necesitamos este y el otro. Y siete más después. Un poco largo. Corre. El tiempo del mundo, claro. Se queda mirando la malla, Nicolás. Cuarto punto de set para Zabaleta. No, ahí estaba demasiado comprometido, Nicolás.
punto de set nuevamente para Zabaleta por tercera vez. Cuarto punto, Pati. El tercero en este juego. Servicio, muy anunciado en todo caso. Nicolás diciéndole, me vas a tener que devolver de revés, así que prepárate. Así fue, cuando se estaba ocultando el sol, ahí en Kitzbühel, una vez más. Y en las mismas circunstancias, Pato, ¿eh? Exactamente en las mismas circunstancias. Ahí ya volvió. Ahí estamos de regreso. No corran, muchachos, que ya volvimos. Qué bueno eso. Pégate, adelante, Nico. Uy, menos mal, la ganó dos veces, Pato, ¿eh? Pero es que sí, las veces que ha entrado, el mismo ha provocado que una volea relativamente complicada se convierte realmente en una volea de riesgo, porque Nicolás tiene que avanzar un poco más. A un punto del tiebreak, Pato, del segundo. El primero lo ganó Nicolás por 7-6, 7-5 el tiebreak. Ahora, esa fue una decisión de Nico porque él se frenó para ir en busca de la pelota con bote, en vez de atacar y definir con una volea de revés. Lo que importa es el resultado, una buena decisión, por lo menos para obtener el punto. Excelente. Bien, Nicolás. Queda mejor, en mejor posición, mejor parado, anímicamente, Nicolás Massú. Así está la cuenta. Entonces, 7-6 y vamos al segundo tiebreak después de que Zabaleta tuvo 4 puntos de set en los últimos pasajes. 3 en el último juego. A girar las piernas porque de las semifinales solo lo separa un tiebreak a Nicolás Massú. Estamos entonces en vivo y en directo desde Kitzbühel cuando está oscureciendo. Y mañana, cuando sea más oscuro todavía, 10 de la noche, vamos a estar desde la ciudad del Cusco con la definición por el tercer puesto de la Copa América entre Colombia y Uruguay. Y luego ya el día domingo a las 15:45, cuarto para las 4 de la tarde, también vía satélite, la gran final Argentina-Brasil, desde Lima, con nuestros enviados especiales y todo un equipo desplegado por Deportes 13 para la gran final de la Copa América 2004. Vamos con el tiebreak. Comienza sirviendo Mariano Zabaleta. 7-6. No me iba a entrar. Parece que no. Tiene más cara de punto la Zabaleta, ¿no? No sé, 0-1 estaba siguiendo Zabaleta. Por eso, si es 0-1 quiere decir que el punto es de Zabaleta. 27 minutos solamente de juego neto en 2 horas y media de juego. ¡Azul! 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 ¡Azul!
Falta una pelota. Sí, es que está buscando la pelota con la cual pueda moverla con mayor facilidad, que vaya con más rapidez. Bueno, finalmente la cuenta, ¿cuánto es? Es el primer punto, según mi impresión, es para Zabaleta. 0-1 debería ser aquí. Dos servicios para Nicolás. Sacando al lado impar. 1-0 Zabaleta. Largo. Bueno. Así es, iguales. Era lo que intuíamos. Ya con 2 horas y media de tenis. ¿Otra vez? Y una vez más, vamos a un corte, que ya es la tercera vez que nos ocurre esto. Lamentablemente, cuando el partido está quizás en un momento sumamente interesante, que es lo que ocurrió, porque anteriormente, especialmente cuando estaba sirviendo a Nicolás Massú, vinieron estos cortes y una vez más, ahora cuando comienza el tiebreak, están un iguales y le corresponde el servicio a Nicolás Massú, tenemos lamentablemente otro corte en un partido realmente, como dice un amigo mío en el club, muy, diríamos, dramático, porque eso es lo que ha sido el match. Ya 2 horas y media de juego, ya con los jugadores prácticamente jugando con lo poco y nada que les queda, porque ha sido un partido muy disputado, arduo match entre Nicolás y Mariano Zabaleta, dos jugadores que se conocen muchísimo, por eso también lo disputado que fue el primer set y lo que va del segundo también. Un partido de cuarto a final, cuando ya el alemán Rainer Schüttler está esperando al vencedor de este match para mañana. Schüttler que está descansando y estos dos jugadores todavía en cancha cuando son ya casi las 8 de la noche en Kitzbühel, Austria. Partido de cuarto a final, como les decíamos. Y que esperamos que quien gane, esperamos que sea el nuestro, lógicamente, pueda tener un descanso, un buen descanso, y que le permita mañana entrar con posibilidades de triunfo frente a René Schüttler, que es un excelente tenista, y dado que hay algunos metros de altura, se va a hacer mucho más complicado, ya sea Massú o Zabaleta, enfrentar a Schüttler, que es un jugador de cancha rápida. Mariano, así que paciencia. Para esperar una vez, mucha paciencia para poder volver al partido de Soledad. Sí, nosotros nos vemos muy calmados, pero realmente estamos igual de ansiosos que quienes nos sintonizan a esta hora en Deportes 13, porque obviamente queremos ver el término del partido. Ojalá que terminara en este tiebreak, que fuera para Nicolás el segundo y definitivo. Zabaleta y Nicolás han jugado en... Quiero volver sobre este tema porque me parece interesante. En 5 ocasiones, 3 victorias para Zabaleta y solo 2 para Nicolás. Bueno, están bastante parejos. Pero en estricto rigor han jugado 6 veces, porque cuando empezaron a caer las sillas en el Parque Higgins hace un par de años atrás por Copa Davis, episodio que seguramente ninguno de nosotros va a olvidar nunca, por lo menos los que trabajamos en el tenis, jugaba Mariano Zabaleta y Nicolás Massú. Ese partido, Rodrigo, no se considera dentro de las veces que han jugado estos dos tenistas, porque Argentina se negó a seguir jugando esa Copa Davis, y en estricto rigor, volvemos Pato y Rodrigo, en estricto rigor, Chile ganó 5-0 esa Copa Davis, cosa que queda en el olvido por el episodio de las sillas y por supuesto por toda la batabola que se armó en el Parque Higgins. En efecto, ese fue el dictamen de la Federación. Chile ganó 5-0. Ahora, que nos hayan suspendido, que nos hayan castigado, que no hayan podido jugar de local durante un par de años, bueno, ese es otro tema. Pero Chile esa Copa Davis la ganó por retiro de Argentina. En efecto, y por eso es que hubo una sanción posterior para Argentina, que lógicamente esperaba otro desenlace también en la Federación Internacional en ese momento. Y bueno, si uno lógicamente y por extensión considera ese partido, concluimos que los emparejamientos entre Massú y Zabaleta están 3 iguales. Así que acá seguramente se va a romper ese equilibrio. Esperemos que sea en favor de Nicolás. Está todo muy parejo, 7-6 el primer capítulo para el jugador viñamarino.
6 iguales, 3 iguales en el tiebreak, acaban de cambiar de lado y le queda todavía un servicio a Nicolás. Bien, buen servicio, 4-3 para Nico. Dos servicios ahora en la alternancia habitual, en lo que al tiebreak se refiere, para Mariano Zabalet. Le ha cambiado raqueta 10 veces en el partido. Oye, y volviendo a esa Copa Davis, porque alguien estará preguntando ahí, sí, si el Pato Cornejo era el capitán en ese momento. Sí. Yo era el capitán. Fuera del capitán. Y fuera que el país, a pesar que se le dio el triunfo a Chile 5-0 y que la peor parte la sacaron nuestros tenistas, Chile, digamos, en primera instancia. Y segundo, o primero, no sé dónde, quedé encasillado yo de alguna manera también como uno de los responsables eventualmente de lo que ocurrió ahí, lo cual, bueno, prefiero no hacer mayores comentarios al respecto, pero quiero decir que el capitán en esa instancia era yo. Sin duda, y si hemos recordado esa Copa Davis es porque en esos momentos jugaba Massú con Zabaleta y por eso obviamente viene a la memoria. Muy buena la primera volea. Muy buena la primera volea. La había hecho antes, bastante parecida, aunque ahora no definió de inmediato con ese tiro. Pero sí quedó en una posición muy ventajosa. Ahí está. Además, Zabaleta y Massú, a raíz de ese partido y ese desenlace, quedaron bastante distanciados, según lo que me contabas, después de, sí, de un año. Creo que no se hablaban. Entonces, después restablecieron relaciones en términos muy amistosos, lo que ha quedado de manifiesto en el partido. O sea, cada vez que hay una pelota dudosa o cuando uno tiene un poco más de suerte, le pide disculpas al otro. Corre, Nico. Que le ha ido bien con los drops a Zabaleta. Nicolás siempre ha llegado mal, ha llegado muy forzado, con poco o nada que hacer, sin tener mayores opciones. Y lo obliga a Nicolás a jugar bien estos dos puntos y a ganarlo. Porque de lo contrario tendrá set point en contra y con servicio de Zabaleta. Pero este es el punto crucial, este. Me parece que los dos, Pato. Pero para bueno, hay que empezar con este. Si iguales a 6-4 estar abajo es más presión. Se atrevió, ¿eh? Eso es lo rescatable. Que es una de las críticas que le habíamos hecho a Nicolás en el segundo set, Pato. Es que está, parece ser que reacciona mejor cuando está obligado, más que cuando tiene la ventaja y no está obligado. Vamos con ese primer servicio, Nico. Estamos en vivo y en directo en Kitzbühel, Austria. Partido de cuarto de final, tiebreak del segundo set. Y 5 iguales. ¡Qué grande! Increíble. Punto de partido. Era el todo, nada, Pato. Se atrevió. Se la jugó. Era la jugada, con mucha convicción, Nicolás se la juega, con mucha clase. Punto de match, a favor de Nicolás Massú. Hay un grupo de argentinos ahí con camisetas, con banderas.
Y ahí lo está arengando Zabaleta. Seis iguales. Según reglamento, hay cambio de lado. Bueno, cambio de lado, sí. Un servicio más le queda a Mariano Zabaleta. Estaba bien planteada la defensa de Nicolás con una pelota profunda, sin mucho peso, aguantando el saque. Buscó más al punto. Como para ponerse un poco nervioso, ¿no? Pero lo ayudó el tiro en el fleje, le sacó velocidad a la pelota. Ahí pudo acelerar después con más calma. Por suerte fue un bote alto, además, que le permitió tener mayor ángulo. Segundo punto de partido. Y ahora esperemos tome una buena decisión, Nico. Porque está la tentación de tratar de definir con un servicio plano. Sí, ahora, de pronto abierto con kick sobre el revés. Bueno, es que ahí está el cuento. Sí, ¿no? A ver cuál es la opción que va a tomar. A ver, Pato, juégate. No. No me la, no, juego. No puede ser. No, no. Ya volvimos y nos fuimos. Y volvimos. Y estamos de vuelta. Apúrate, Nicolás. Un saque abierto. Ahí está. Bien, vamos. Excelente, Nico. Gran partido de Nicolás Massú. Vamos avanzando. Muy bien. Con mucha personalidad en la cancha, mucha personalidad y buen tenis. En los momentos difíciles, 7-6 y 7-6. Muy elocuente lo que ocurrió en la cancha. Ahí está con el brazo en alto Nicolás Massú, que nuevamente está allí en las semifinales de este torneo, donde tiene que defender muchísimos puntos. Recordemos que el año pasado llegó a finales. Pato, estamos viendo en pantalla, perdón que te interrumpa, el ganador del concurso, la raqueta Babolat Pure Control. La respuesta era Guillermo Cori, es el único jugador que no ha sido número uno del mundo, porque Cuerten lo fue y Marcelo Ríos también, entre todos los que llamaron a través de los números de teléfono que fueron apareciendo en esta transmisión. Estamos en semifinales. Semifinales, un torneo que ha sido muy auspicioso siempre para Nicolás Massú. Decía yo que está ya en semifinales, tendrá que enfrentar mañana a Rainer Schürrle, todavía no sabemos a qué hora, pero ese será otro partido muy difícil, como lo han sido todo esta semana para Nicolás, porque hoy en día, si usted no juega su mejor tenis, estos tenistas que están en el circuito profesional, si no juegan su mejor tenis, pueden quedar sin muchos problemas fuera del torneo. Ahí está Nicolás, listo ya en semifinales, instalado allí con mucha confianza. Creo que ha tenido una excelente semana y esperamos que siga avanzando. Digamos que nos espera un gran partido mañana de seguro Sole. Schürrle está jugando su mejor tenis en arcilla este año y ellos jugaron un partido muy en serio en el marco de la Copa del Mundo de Düsseldorf. Esta temporada se vio por las pantallas de Deportes 13. ¿Tú estuviste ahí? Claro, yo estuve ahí, pude ver cómo fue un partido muy en serio con ambiente de Copa Davis, con Massú jugando a un altísimo nivel y ganándole a Schürrle en un partido que, reitero, se jugó muy en serio porque Schürrle venía bastante crecido después de sus actuaciones en ese mismo campeonato. Era la final, además, tenía otra connotación el encuentro, así que lógicamente eso puede ser un buen parámetro, no para decir que Nicolás es favorito, pero sí para plantear que el partido va a estar mano a mano muy nivelado el día de mañana. Schürrle jugando en su casa.
Bueno, muchísimas gracias. Mañana el partido es alrededor de las 10 de la mañana. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pato. Nos encontramos mañana con este partido por el paso a la final frente al alemán Rainer Schüle, que ha jugado 3 veces con Nicolás. 2 victorias para el chileno. Los dejamos en la compañía de las noticias de Teletarde, del tenis. Mañana alrededor de las 10 de la mañana. Que tenga un buen día.